Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Sermón de la Montaña compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, un tema que no resultaba nada fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla, porque durante siglos había sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. No ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo, a llevarlo a su plenitud. Pondrá sucesivamente varios ejemplos referente a la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, etc. Siempre en la línea de una interiorización vivencial, sin conformarse con el mero cumplimiento exterior. ¿Qué nos dice a nosotros? Primero, que el Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio. Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra. La alianza del Sinaí no era sacramento de salvación, pero ahora ha recibido plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y en su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos decir de los sacrificios y del sacerdocio y del templo y del pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo y a su Iglesia. Seguimos leyendo con interés el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos, como el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios del cordero, la nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de la ley antigua, pero en la mayoría de sus elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios que ya empezó entonces y continúa ahora. Basta recordar cómo seguimos rezando los salmos del Antiguo Testamento. Eso sí, conscientes de que Jesús ha llevado a su perfeccionamiento todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho en este Sermón de la Montaña, con el novedoso programa de sus bienaventuranzas. No los ha hecho más fácil, sino más profundo e interior. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
que nos acompañe siempre. Que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.